Mis chiquillos y mis chiquillas, bienvenidos a mi canal de vlog. Yo soy Lío y vamos a estar cocinando unos ricos frijoles negros receta cubana. Entre otras cosas porque me he pasado todo el día en la calle. Son las 5:30 de la tarde y algo tendré que comer. No sé, digo yo. Y se me ocurre que voy a hacer estos frijoles negros. Les voy a enseñar cómo se hace la receta por si en algún momento se han cuestionado en el supermercado estos frijoles negros. Para qué son, para qué valen, cómo se hacen, cómo se pueden combinar, con qué otra cosa se pueden comer, pues yo se los voy a estar diciendo hoy, así que quédense hasta el final de este video. Apenas vamos a necesitar lo que ven en la mesa: los frijoles negros, los sazones previamente ya cortados, ajo, cebolla, ají, cebollino, perejil fresco. Vamos a necesitar laurel, orégano, cominos molidos, sal, azúcar y aceite de oliva. Si no tienen aceite de oliva, pues con aceite de girasol igualmente. Primero poner nuestros frijoles a ablandar en una olla a presión. Lo vamos a hacer con una cantidad de agua, ni mucha ni poca, una cantidad media, aproximadamente unos 3 dedos de agua por encima de los frijoles. Y luego que coja presión la olla a fuego medio, muy importante, vamos a dejarla de 10 a 15 minutos en el fuego. Y luego lo vamos a apagar para ponerle todos los ingredientes que antes les había comentado. Ok, ya tenemos blandos nuestros frijoletes negros. Así es como han cuajado. Así que ahora vamos a estar echándole todos los sazones que le he mostrado. Yo, por ejemplo, he cortado lo que es un pimiento, un tercio de cebolla, 4 dientes de ajo, un poco de cebollino, un poco de perejil y lo demás, lo que es el comino, el laurel y demás, se lo vamos a estar echando al gusto. El azúcar solo una cucharadita, que es para que le dé un toque así dulzón en el fondo, pero no es para que queden dulces los frijoles. Decirles que con los sazones podemos hacer algo, o bien los podemos sofreír con un chorrito de aceite previamente, o bien lo podemos echar naturales directamente en los frijoles. Yo voy a hacer lo segundo porque estoy con hambre y con mucha falta de tiempo hoy, pero lo pueden hacer de la otra forma. De lo contrario, si se lo echan naturales, le vamos a echar directamente el chorrito de aceite en los frijoles. Ya le he añadido todo, ahora lo vamos a remover. Si vemos que está muy espeso y le falta quizás un poquito más de agua, se la añadimos, porque ahora le vamos a dar presión otra vez y eso va a volver a evaporar un poco el agua y no queremos que se vayan a quemar los frijoles. Removemos bien. Probamos que esté bien el punto de sal, el gustillo de azúcar, el punto de todas las especies que hemos echado. Y vamos a hacer el mismo proceso. Le vamos a dar presión a fuego medio y una vez que coja presión, de 10 a 15 minutos vamos a esperar para apagar el fuego completamente. Mientras están nuestros ricos frijoles negros y les enseño el resultado final, les voy comentando que esto va a dar inicio a una nueva serie en el canal que se va a llamar Los Fogones de Buena Vista, donde vamos a estar, por supuesto, haciendo recetas de cocina, pero no va a ser la única dinámica del canal, ya que este canal es sencillamente de blog de una vida cotidiana de una cubana aquí en España. Así que si te interesa este y otros temas, ve suscribiéndote al canal, dejándome por ahí abajo comentarios de qué otros videos quieres ver, sobre qué temas y demás. Y por supuesto, regálame tu buen like, activa la campanita de las notificaciones y vete a ver el capítulo anterior si es que estás pensando en emigrar aquí a España, si estás ya aquí y estás pensando cómo puedes hacer tu tarjeta de residencia. Está muy interesante ese video y pues quédate hasta el final de este para que veas el resultado final. Un plato listo ya en la mesa, listo para ser devorado por mi tremendísima hambre voraz. Lo he combinado con unos tostones, que es plátano verde machacado y frito, unos huevos fritos y arroz blanco. Así que, a degustar.
Sí, plato vacío, mejor pero imposible. Estaba muy bueno y yo tenía mucha hambre. Si te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete, comparte, comenta, que en el próximo video tendremos más y mejor. Chao, chao. Hasta la próxima.